Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Bienvenidos, estimados Hermes Luna Núñez y María del Rocío Quirino Hernández, en el día de su matrimonio, en compañía de sus familiares, de sus papás, amigos y también de sus padrinos, Prisciliano Alejo Muñoz y Adelina Núñez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor que se nos ha manifestado, naciendo para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Hermes Luna Núñez y María del Rocío Quirino Hernández. En el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio, para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, María del Rocío y Hermes, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Hoy estos jóvenes, Hermes y María del Rocío, van a unir sus vidas para siempre en santo, sagrado y feliz matrimonio. En el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, quiso así reflejar su amor en la unión íntima de los esposos, haciéndolos un solo corazón y una sola carne. María del Rocío y Hermes, la unidad lo es todo. Por eso, ¿verdad?, vivan unidos, permanezcan unidos, estén siempre unidos. Nada de divisiones, porque el divisionismo nos trae muchos problemas. Por eso, ¿verdad?, siempre la unidad, siempre el amor, siempre la ayuda mutua, siempre el respeto, siempre la confianza, siempre el diálogo, siempre también la comunicación, que será como la llave
de ustedes, ¿verdad?, que los va a ayudar a avanzar por el camino de la vida, ¿verdad?, ya como esposos, como matrimonio cristiano católico. De igual manera, ¿verdad?, preciado Hermes, preciada María del Rocío, hoy, ¿verdad?, precisamente ustedes van a ser esposos para siempre ante la sociedad, ante nuestra iglesia, representada por sus familiares y amigos, paisanos, por todos, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, ante Dios, nuestro Señor. Hermes, María del Rocío, les deseo siempre lo mejor. Cuenten con un servidor, ¿verdad?, siempre orará por ustedes, nunca se me van a olvidar, y también pues sean muy felices. Que Dios pues nos ayude, que Dios nos fortalezca hoy y todos los días de nuestra vida. Acompañemos a estos jóvenes, María del Rocío y Hermes, en su matrimonio. Hermes Luna Núñez y María del Rocío Quirino Hernández han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que les va a dar? No sabemos cuántos ni cuándo, y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, sí estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Muy bien, vamos muy bien. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de nuestra iglesia. Yo, Hermes, te acepto a ti, Rocío, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María del Rocío, te acepto a ti, Hermes, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición. De manera que lo que Dios ha unido, nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Un aplauso, ya son esposos, Hermes y María del Rocío. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, María del Rocío y Hermes, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos, estas arras, este lazo, estos cirios, este rosario, esta Sagrada Escritura, este ramo, símbolo de fidelidad, de amor y de ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tienen y se seguirán teniendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María del Rocío, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermes, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. María del Rocío,
Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Hermes, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Hermes y María del Rocío, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida. Amén. Hermes y María del Rocío, reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para nuestro diario vivir. Y también el rosario, que simboliza los actos de fe, de piedad, de devoción y de amor a la Santísima Virgen María. Que esta palabra y este rosario sean fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Amén. Se les ha dado esta luz, que es la presencia de Jesucristo que está vivo y que ahorita verán por el acontecimiento, pues está recién nacido en criatura, en bebé. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, María del Rocío y Hermes, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Todos, amén. Amén. Que el Hijo Unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Amén. Y que a todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir a convivir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.